Estén atentos y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Oh, Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación: Fíjense en la higuera en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, Sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor nunca dejará de cumplirse. Para nosotros no es solo una afirmación, es también una promesa. Porque si nosotros creemos que Jesús es la palabra del Padre, que Jesús es la palabra misma como Hijo y que Jesús nos transmite el Espíritu de la palabra que Él es y que junto con el Padre envían el mismo Espíritu, entonces nosotros sabemos que la palabra es cierta y si es cierta nunca pasará. Es decir, la eternidad de la palabra. La palabra tiene una dimensión eterna, no es solo temporal porque se pronuncia o se escribe, se recuerda, se memoriza, se comenta. No es solo por eso, es porque la palabra es, porque Dios es y el Hijo de Dios es la palabra. Y por eso nosotros sabemos que la palabra nunca se acabará. Y lo que está en la palabra tiene significado profundo para todos nosotros, porque nos permite comprender lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos: su propio misterio en nuestro propio misterio, su propio misterio de Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro propio misterio de ser hijos del mismo Padre, por el mismo Espíritu, con el Hijo que es el Hijo predilecto, el verdadero, el único, pero que tiene la capacidad de prolongar su presencia y multiplicar su presencia, así como se multiplican los panes y se transforma el agua en vino, de esa misma manera se multiplican los hijos de Dios y los hermanos en Cristo maravilla de la palabra que es eterna y por eso jesús nos recuerda a nosotros y le recuerda a sus discípulos hasta que él vuelva que su palabra nunca se acabarán porque todo se generación tras generación irán muriendo pero él nunca se acabará como palabra dicha proclamada y afirmada y realizada para eso entonces nosotros tenemos que tener no solo una actitud de confianza en la palabra, sino una actitud de esperanza en la palabra, porque sabemos que tarde o temprano cada cosa se cumple. Pero también una palabra que fructifica y produce muchas experiencias y momentos de amor, de caridad, de misericordia, de compasión, de servicio, de gratitud, de solidaridad. Y por eso que la palabra es comunión. La palabra es participación, la palabra es misión. Estamos llamados entonces en creer firmemente lo que él ha dicho acerca de las señales de los tiempos y que estas señales de los tiempos no van a ser para nosotros causa de tormento, de terror o de miedo, sino todo lo contrario. Levanten la cabeza porque está cerca el reino de Dios. Eso es el gran maravilloso mensaje que Jesús hoy nos hace llegar en su palabra y con su palabra y con él mismo, que es la palabra que entonces al encarnarse en nuestra conciencia, en lo más profundo de nuestro corazón, genera esa presencia de un amor continuo que está establece en nuestra vida y que nos va dando... Palabra tras palabra, el diálogo de Dios con cada uno de nosotros, con nosotros mismos y con los demás. Pues sí, porque si es la palabra, con la palabra se dialoga. Si no hay palabra, no hay diálogo. Sin palabra, no hay comunicación. Sin palabra, no hay escritos. Sin palabra, no existimos. Lo que diferencia el hombre del animal es justamente la capacidad del lenguaje de la comunicación. Y eso es porque hemos sido hechos imágenes y semejanza de Dios. Y Dios ha establecido que el hombre fuera hecho y creado imágenes y semejanza. ¿Y para qué? A imagen y semejanza de Él como Padre, Hijo y Espíritu, para que nosotros estemos aptos para escuchar, interiorizar y poner en práctica. Dios palabra es lo que nosotros estamos seguros de la revelación de nuestra fe, es nuestra pertenencia, nuestra identidad y por eso nunca se acaba el significado de la palabra. Hay que entenderlo también de esta otra forma, que siempre podemos ir comprendiendo cada vez más facetas y más puntos referentes a cada palabra que Jesús ha pronunciado y que Jesús ha realizado y que continuamente se siguen realizando entre nosotros porque la presencia de la palabra es permanente. La presencia del Hijo de Dios es permanente. Él está resucitado, Él está vivo entre nosotros, Él está allí entre nosotros y dentro de nosotros y con nosotros y por eso sus palabras no pasarán. Esta generación pasará, pero mis palabras no pasarán. No es un aviso, no es solamente algo para ponernos tranquilos, sino para darnos a nosotros la plena confianza de una promesa que se va realizando día a día y cada día cuando nosotros meditamos la palabra leemos la palabra escuchamos la palabra interiorizamos la palabra que es cristo mismo que está entrando en lo más profundo de nuestra conciencia en lo íntimo de nuestro corazón nosotros estamos actualizando esa palabra, le estamos dando vida porque la palabra es vida. Nosotros le damos vida porque es la palabra que vive con nosotros mientras que estamos vivos, pero al mismo tiempo la palabra es la que nos da la vida porque nos da la vida eterna. Y queridos hermanos, si creyéramos que todo se acabara con el fin del mundo, estaríamos bien fritos. No, nosotros creemos que el Señor ha creado todo para su gloria y para nuestra salvación. Y que pueden venir guerras, pueden venir revoluciones, pueden venir desastres, pueden venir el anticristo, pueden venir la prueba más terrible para todo, en especial para la iglesia. Pero la palabra de Cristo permanece porque Cristo permanece y no tardará en realizarse con su plenitud para que el reino de dios llegue a su culmen ese es en nuestra fe es en nuestra esperanza y ese es nuestro motivo para seguir obrando en la caridad y en el amor no nos dejamos vencer por los miedos de los últimos tiempos porque no son los últimos tiempos sino el último tiempo que le está tocando al mal porque después se va a acabar amén